Hola familias del Perú, bienvenidos a Aprendo en Casa. Mi nombre es Denise y los voy a acompañar en este programa educativo producido por el Ministerio de Educación para que las niñas y los niños del nivel inicial continúen aprendiendo desde casa. Esta semana nos encontramos en la experiencia de aprendizaje que se llama Compartimos Tareas en Casa. Papá, mamá, les pedimos que acompañen a sus hijas e hijos, los escuchen, respondan sus preguntas, canten y jueguen con ellos. Para el programa de hoy es importante tener a la mano una hoja y lápices de colores para dibujar. ¿Qué aprenderemos hoy? ¡Denise! ¡Denise! ¡Hola, Camote! ¡Hoy es! ¡Sí! ¡Hoy es! ¡Hoy es nuestro programa número 100! ¡Wow! ¡100 programas, Denise! ¿Y cuánto es 100 programas, Denise? Yo solo sé contar hasta 10. Son muchos más programas de radio acompañando a las niñas y los niños del Perú. ¡Wow! Me encanta llegar a sus casas y aprender con ustedes. Y a mí también. Recordemos lo que aprendimos ayer con Sammy. Con la ayuda de Wilder y la abuelita Elmira, Sammy mejoró su espacio de descanso, su cama. Quiero saber qué tal le fue esa noche. ¿Habrá podido descansar? Vamos a escuchar. Llegó el momento de imaginar y disfrutar. Es hora de dormir. ¡Cucú! ¡Cú! ¡Sammy! ¡Qué linda quedó tu camita! Hechas con esas telas de colores y esas estrellas pintadas en las paredes. ¡Me encanta, Sammy! ¿Puedo quedarme aquí contigo para escuchar los cuentos de Wilder? Tú tienes tu camita, Cucú. Pero, ¡shh! ¿Está bien? Solo por hoy. ¡Yeah! ¡Me encanta! ¡Ay! ¡Se siente calientito! Y Wilder, quiero escuchar un cuento. ¡Claro, Cucú! ¡Quédate aquí conmigo! ¡Ahí viene Wilder! Hermanita, es hora de dormir y leer un cuento. ¿Ah? Mira, aquí está Cucú. ¡Hola! ¡Oh! ¿Se puede quedar con nosotros mientras me lees un cuento? ¡Cucú! Bueno, está bien. Pero de ahí se va a su camita, ¿eh? Igual que mi conejo Coné. Dice Cucú que está bien. Bueno, ¿comenzamos con el cuento? ¡Sí! Había una vez un niño llamado Oscar, que estaba por cumplir 6 años. Por su cumpleaños, su familia hizo una gran fiesta. Comieron, bailaron y celebraron los 6 años de Oscar. Él estaba ansioso por saber ¿cuál sería el regalo que le haría a su familia? Wilder, ¿qué significa ansioso? Significa que estaba impaciente, con muchas ganas de saber qué le regalarían. Entonces, cuando terminó la fiesta, en medio de la sala, su abuelito había dejado envuelto en papel periódico un gran paquete. ¡Su regalo! ¿Y qué era? Oscar no podía creer lo enorme que era el regalo de su abuelito. ¿Qué podría ser, Sammy? ¡Un bote! ¡No! ¡Un avión! Oscar corrió a romper el papel que envolvía su regalo y descubrió que su regalo era... ¿Qué? ¿Qué era? Una mecedora. ¿Una mece qué? Una mecedora. Es una silla antigua en la que te puedes balancear para adelante y para atrás. Es como esa silla que tiene la abuelita Elmira donde se sienta a tejer y se mueve suavecito. Exacto, esa es una mecedora. ¿Y por qué le regalaron una mecedora? ¿Iba a tejer como mi abuelita? Pues es lo mismo que se preguntó Oscar al mirar su regalo y muy molesto gritó: ¿para qué me regalan una mecedora? ¡No la quiero!
y se fue corriendo a su cuarto. ¡No! Su abuelito lo observó muy triste y le dijo: es una herencia de la familia, Osquitar. Te la regalé con mucho amor. ¡Pobre abuelito! Oscar se portó muy mal con él. Así no se trata a los abuelitos. Sí, Sammy. Esa noche, Oscar se fue a dormir, pero se despertó de repente, a la mitad de su sueño. Algo estaba sonando en la sala. ¡Ay, qué miedo! Oscar era un niño muy curioso, así que decidió salir de su cuarto para ver qué era. ¡Ay, no! Uy, en el medio de la sala estaba la mecedora que le habían regalado. Y se movía despacito, despacito, pero no había nadie. ¿Y qué pasó? Oscar escuchó un llanto bajito, bajito. Y ese llanto venía de la mecedora. Oscar no lo podía creer. Su mecedora estaba llorando. Pero las mecedoras no lloran. Esta mecedora sí. ¿Por qué lloras, mecedora? Le preguntó Oscar, todavía un poco asustado. ¡Ay, ay, 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 ay! Llevo años en esta familia y nunca me habían tratado tan mal. Y me dolió mucho ver al abuelito triste. Él siempre me cuidó con mucho cariño. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡La mecedora habla! ¡Sí! Oscar se sintió avergonzado. ¡Perdón!, dijo. Pero la mecedora lo interrumpió. Te voy a decir por qué soy tan especial. Mi madera fue sacada de un hermoso árbol y fui tallada con mucha dedicación por tu bisabuelo, el papá de tu abuelo. Sobre mí se han mecido tu abuelo, tu abuela, tu mamá, tu papá, todos tus tíos y tías, primos y primas. Hasta tú, en brazos de tu mamá cuando eras un recién nacido. Año tras año me cuidaron, me pulieron, me pintaron y me dejaron como nueva. Y hoy tu abuelo decidió regalarme a ti con muchísimo amor para que puedas mecerte y jugar. Era una mecedora con una larga historia. Sí, Sammy. Oscar no sabía qué decir. Se sintió triste por no haber apreciado el regalo que le habían hecho con tanto, tanto, tanto cariño. Discúlpame, mecedora. No sabía lo valiosa e importante que eras para mi familia. Prometo cuidarte muchísimo. Además, le pediré disculpas a mi abuelito, pues me he dado cuenta que lo traté mal. Qué bueno que se dio cuenta y se arrepintió por tratar mal a su abuelito y por no apreciar la mecedora. Al día siguiente, Oscar hizo un dibujo. Se dibujó a sí mismo con su abuelito sobre la mecedora y se lo regaló, diciendo: abuelito, discúlpame por haberte hablado mal ayer. Muchas gracias por regalarme la mecedora. Es el mejor regalo que me han dado. ¡Qué lindo! Desde ese día, Oscar y su abuelito se sentaron en la mecedora mágica todas las tardes para conversar y leer cuentos. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Me encantó el cuento, hermanito. Pero ahora sí, creo que me voy a dormir y Coco irá a su cama. ¡Coco! ¡Coco! Hasta mañana, Sammy. Duerme bien. Ahora sí se quedó dormida. Papá, mamá o adulto que acompañas a la niña o niño, toma un lápiz y un papel y apunta estas preguntas para cuando termine el programa. ¿Qué fecha especial celebraba Oscar?
¿Qué fecha especial celebraba Oscar? ¿Cuál fue el regalo que le hicieron a Oscar? ¿Cuál fue el regalo que le hicieron a Oscar? ¿Qué tenía de especial la mecedora? ¿Qué tenía de especial la mecedora? Llegó el momento, aprendemos cada día. Recuerden que este es un programa creado para el nivel de educación inicial. ¡Qué linda historia le contó Wilder a Sammy para dormir, Denise! ¡Me encantó! Ay, así es, Camote. En la vida real los objetos no hablan, pero sí nos pueden contar historias. Vamos a hacer un juego con las niñas y los niños. ¿Quieres, Camote? Sí, Denise, sí. Muy bien, niñas y niños. Lo primero que van a hacer es coger el primer objeto que tengan cerca. Tal vez tienen un lapicero, una hoja, una mochila, una bolsa, un zapato, una caja, lo que tengan a la mano. Yo tengo mi pelota. Perfecto. Ahora vamos a explorar ese objeto. Mírenlo. ¿De qué color es? ¿Es un objeto que está frío? ¿Es duro o blandito? ¿A qué huele? ¿Tiene algún huequito? ¡Listo! Ahora mamá, papá o adulto que acompaña debe esconder el objeto. Si el objeto es muy grande y no se puede esconder, entonces ustedes le van a dar la espalda. Ya no lo pueden mirar ni tocar más. ¡Wow! ¡Listo, Denise, listo! ¡Lancé la pelota lejos! Ahora, en una hoja o en su cuaderno van a dibujar el objeto. Recuerden cómo es. Imaginen qué diría su objeto si hablara. ¿Qué más le pueden agregar al objeto? Mientras ustedes dibujan, vamos a escuchar una linda canción para que se inspiren. ¡Ahí va! Desde que aprendo en casa, yo he ido descubriendo que aquí donde vivo pasan muchas cosas siempre. Cada día hay tareas que se tienen que atender, porque si nadie cocina, pues nadie podrá comer. Yo también tengo tareas, siempre ayudo ordenando, luego un poco cocinando y recogiendo la ropa. Mi papá siempre cocina, mi mamá lava los platos, mi hermano barre mucho y también sabe trapear. Si colaboramos todos, ponemos de nuestra parte, la vida en mi casita será mucho más bonita. Y si un día me aburro o me dio mucha flojera, canto esta canción y me alegro un montón. Muy bien, niñas y niños. Ahora vamos a volver a mirar el objeto que eligieron. Si quieren agregarle algo más a su dibujo, pueden hacerlo. En el programa de hoy hemos aprendido cómo algunos objetos de la casa pueden mejorarse para seguirlos utilizando o darles un nuevo uso. Mamá, papá o adulto que acompaña a la niña o niño, invita a tu hija o hijo a identificar qué objeto de la casa quisiera mejorar. Puede ser algo antiguo o algo que hace tiempo que no usan. Conversen sobre cómo podrían mejorar este objeto para darle uso nuevamente y a la vez volverlo especial y único para ella o él. Luego de conversar, pongan manos a la obra. Un polo viejo se puede convertir en un traje de fantasma. Una antigua cartera puede convertirse en el lugar donde se guardan los colores. Unas cajas pueden convertirse en elementos para jugar. Usen su imaginación y trabajen en equipo. Finalmente, pídales que hagan un dibujo sobre la actividad y que dibujen también qué otros objetos les gustaría intervenir.
Nos vemos en el próximo programa a esta misma hora para seguir aprendiendo juntos. ¡Hasta pronto! Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.